Eri, báilate algo, báilate algo, báilate algo. ¿Cuál es el baile ese? El de los abdominales. Ah, ese es el baile de los abdominales, ya lo sabéis, chavales. No, no está bien, no. Hola a todos, chavales, bienvenidos un día más al canal de un nuevo vídeo. Y hoy, como bien veis en el título, como bien veis en la miniatura, podemos estar hablando de el último vídeo del equipo y el team de fútbol sala. ¿Por qué? Falta un partido. O sea, aparte del que vamos a ver hoy, aún falta un partido. Pero no sabemos si vamos a llegar. Entonces, podemos estar hablando del que puede ser nuestro último. Bueno, tu último, porque el mío ya fue. Y yo estoy lesionado, como ya sabéis. Fuiste. Tu último partido de la temporada del equipo y el team. Y os digo una cosa, en el título no va a poner lo que vais a ver ahora mismo. No estáis preparados para lo que va a pasar en este partido. Así que simplemente os voy a poner en situación. Como ya sabéis, nosotros ya somos campeones de liga y el equipo contra el que vamos a jugar es el Vegas. ¿Qué pasa con el Vegas? Se están jugando el ascenso. El ascenso, igual que nosotros no lo estábamos jugando hace poco, ellos se lo están jugando ahora. Si ellos ganaban este partido, no están matemáticamente ascendidos. Pero están en la pelea. Dependen de ellos. Obviamente, no iba a ser un partido fácil. Ajá. Por lo que vamos a empezar con el resumen. ¡Vamos! Con otro equipo y respeto a los equipos, a nosotros nos gustaría que nos lo hicieran. Pasillito, ¿la habéis visto? Pasillito, nos han hecho el pasillito. Muchas gracias a Vegas por hacer pasillas, verdad que esto es algunos clubes no lo aceptan, pero y se agradece. Partido de ida, este equipo le ganamos, creo recordar, 12-0. La verdad, bastante superioridad por bastante nuestra parte. Loco. Vamos a ver, que empiece el partido en su campo. ¡Vamos! Cosas que decir, no estaba Corvo hoy. No estaba Corvo, porque tenía, jugaba con Pío. Tenía partido con Pío a la misma hora. Y obviamente ya habíamos ganado la liga. ¡Ojo! ¡Primera jugada! ¡No! ¡No! ¿Por qué no metemos el pie? ¡Qué clara, eh! Minuto uno, ¿eh? Bueno, tenía partido con Pío y obviamente tenía partido con Pío y el loco de Corvo dijo: Me da tiempo a ir la media parte, a la primera parte. Voy la media parte, no hacía falta. Y le dijimos: mira, Corvo, sinceramente, hemos ganado la liga. Sinceramente, este partido es, bueno, un amistoso para nosotros, realmente. La verdad, que a nivel de grada, bastante bien. Había mucha gente. Sí que te insultaron alguna vez. Sí, a mí me insultaron, pero bueno, ya es lo de siempre. Sí que es verdad que a veces es molesto porque el mismo... ¡Chuta! ¡Al palo! ¡Me cago en la! Porque el mismo que te insulta luego acaba el partido y te viene a pedir una foto. Y claro, yo me la hago porque al final... Mira, ¿sabes? Pero... Me la hago como porque... Como que la fuerza del grupo, ¿no? No, porque como tampoco que sé quién ha sido... ¿Sabes? La fuerza del grupo. ¿Qué vas a dejar? A cinco que no se lo merecen sin foto porque uno haya sido tonto. Entonces te la acabas haciendo con todo. Pero no lo entiendo, no. Estamos haciendo ocasiones, ¿eh? No, sí, por ahora estamos viendo superioridad. ¡Qué buena! No, balón atrás. Buena pared ahí. Una jugada aquí, lo que pasa que aquí, pues Miki lo que tendría que haber hecho es dejar. El control le traiciona. Es dejar el balón al medio para el Rusi. El control le traiciona ahí. ¡Ojo! O sea, creo que salgo yo también aquí, ¿eh? ¡Ahí está la bestia! ¡Ahí está la bestia! Vamos, sale Eric, sale el niño 33. Sale Iván. Guapo. Albertito, guapo. Jugamos. Vamos, Mini. Cómo mueve la fruta de este equipo, ¡Oh! Uy, no te salió, no te salió. No, me salió, pero bueno, había que encarar. ¿Se notaba la diferencia de jugar normalmente en parque en este campo? Sí, claro, este campo, como que el suelo os engancha. ¡Wow! ¡Guerrero! Te has dejado media rodilla. Me dejé media rodilla, de hecho. Ahí está. Es esa. Esa es la diferencia de jugar. Es una pupita, ¿no? Es la diferencia de jugar en este campo, jugar en parque, ¿no? Pues ahí la tienes. Es una pupita, pero... Siempre hay que... El 10 de ellos era muy bueno, la verdad. Iba conmigo a clase. Este tío es una locura, bro. Es del pueblo de al lado, pero yo tampoco tengo mucha relación con él. Y cuando iba conmigo a clase, bro, era así. Y me encuentro que vamos a jugar contra él y es así. Digo, ¿en serio que lo has dado? Una locura. Mati, un saludo si estás viendo esto. La verdad que era el más determinante de su equipo. Claro. No, no, como entra Iván, entra solo. Ah, ya lo veo, pero el pase es una castaña. Ah, lo vi. Era antes, era pase de castaña. Era mucho antes. Era antes, sí, pues. Minuto 11, 0-0. 0-0. Seguimos jugando, 0-0. Partido. Sin muchas ocasiones. ¡No se la llama! Que había que crear, bro. Eso sí que no lo pone de manual. Y esta jugada. ¡Qué barbaridad! ¡No! ¡Atentos a lo que vais
a puto presencial porque esto no tiene nombre. Y pienso dar una explicación. Porque me va, aquí me va a dar el palo. Pero espérate que lo vean y luego das explicaciones. Los que están haciendo spoilers, no hables de más. Pero no hables de más. A ver, se me dejó llevar de locos. Me la devuelve. No creo que lo vayas a hacer, no. No creo, no. No creo que lo vayas a hacer, no, Eric. No creo, no. No creo, no. Explicaciones. Me remito a las explicaciones. Como veis, estaba totalmente solo. Totalmente solo. O sea, podía hacer en la portería. Me voy a colgar del palo si quería. Pero eso es algo que en los entrenos acostumbro a hacer bastante con corvo, sobre todo. De cuando me da el segundo palo, se la devuelvo y como que hacemos gracieta, ¿no? Bueno, no sé por qué, me fumé un porro y como este partido realmente no nos importaba, dije, voy a hacerlo en un partido. Lo que intenté hacer fue dársela a Iván, en plan, venga, va, métela tú. En plan, venga, ¿qué? Y castaño. No, no, ya está, ya está. Porque lo que no entendéis vosotros de esto es que cualquier otra persona dice, joder, qué tonto soy, y sigue, no, al Eric ya lo has perdido. O sea, al Eric ya lo has perdido. No, a ver, también. O sea, míralo, es como el... Pues ahora mismo está en la foto del hombre que murió de pie. El hombre que murió de pie. O sea, mira, es el Eric. No era una simple imagen de derrota, era como si aquel prodigio hubiese perdido su alma. Nunca antes se había visto una imagen tan desoladora sobre un campo de fútbol. Hostia, pero es que hemos pasado una alta jugada, es un jugador. Bueno, es un jugador que acaba en este tío. Es que, tío, ¿pero era buena o no? Pero si acaba en gol, si no es una jugada de decir, ¿pero qué haces? ¡Guau, pero era esa, tío! Era de locos, era de locos, pero... Era de locos, era de locos. Pero claro que va. Tiene que pensar que esto no se hace así con la cara. Esto en entreno a veces lo hacemos bastante. Para reírnos así un poquito entre nosotros. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Que te aplaudan? Sí, hijo de puta. Pero que va a 0-0, que ya no sé. Ya, bro, pero es un partido amistoso. Tenía una... ¿Podemos hablar de la gravesiña que acaba de hacer el número 7 del equipo rival? Mira que regate. ¿Eh? ¡Ojo! ¡Otra vez! ¡No me lo puedo creer! ¡Además la falla! ¡No me lo puedo creer! Acabo de fallar dos sin portero y no la he pelado. Pues te la pela a ti, yo lo estaba viendo y estaba en pase de Cateña. Vaya castaña. Era ahí, buena mano, apa. Pero de momento es que estamos jugando bien, o sea, hay que tener en cuenta, esto es una cosa que hay que decir. Vamos a tener que decirlo. Este partido se jugó un domingo, el cumpleaños del míster fue la noche anterior, sábado. Y como podéis imaginar, acabamos todo el equipo con una castaña en la cabeza de alucine. Y creo que en el campo se va a notar en los minutos finales, porque teníamos una resaca, al menos yo tenía una resaca, que no me podía ni mover, loco. ¡Toma! Me llega la cobertura encima, me cago en la puta. Había hecho la croquetilla. Mira, y todo esto era gente que, o sea, de verdad, que no nos estaban animando. Claro, normal, anima al equipo a su pueblo. Estamos en territorio hostil. Territorio punto hostil. Hostia, mira, con las barricadas. Encima tenía tres chavales que no paraban de decirme, ¿cómo van los últimos motores aniquiladores? Uy, yo de partido. Pero hemos tenido muchas ocasiones, No sé por qué no hemos metido ninguna. Bueno, sí, no sé, pues qué tipo. Qué buena. Claro. Salía, pégale. ¡Ah! Oh, era buena, esa la de Lucas. Esa es la jugada de Lucas, Meterse más dentro con la zurda, con el culo gordo. ¡Hostia! ¡Cómo sale de ahí, tío! El Mickey lo tenía ya. Mira. ¡Ay, no! ¡Apreta en la diestra! Lo tenía ya, de ahí no salía, ¡Ojo! Bien, yo voy, bien. Tragado. ¿Qué ha pasado? A mí me está grabando, tío. ¿Qué ha pasado? Y te he chutado entre los tres palos. ¡Hostia, le corto bragas! Oye. Que la pelota haya entrado por ahí, para que no. Que no entra para coger a la aparición del cuello. Que la pelota ha entrado por el primer palo. Es para coger a la aparición del cuello. No ha pasado por medio, creo. No, ha pasado. Error de colocación aquí. Error de guardería de Aparicio. No, esto de primero de fútbol sala. Nos colocan el 1-0. ¿Y sabes por qué no le perdono al Aparicio? Pues lo voy a decir aquí delante de todos, porque no salió de fiesta. No, sí salió. ¿Conmigo no? No, con nosotros no. Entonces. Salió. Salió con sus colegas. Esto es una secta. ¿Sales conmigo? O. Que no, que salimos todos del equipo. El único que no salió fue. Los tres porteros. Fue Roger. Y los tres porteros. No, y Víctor. Los digo que fallo. ¿Ves? Ahí. ¡Qué buena, Luquitas! ¡Dime, de quién! ¡Qué buena, Miki! ¡Miki!
recuperar el balón y Miki se... Sí que creo... Era mal portero, ¿eh? Sí que creo y pienso que se hizo lo más difícil. O sea, que aquí tú recuperas... Me lo hace muy bien. Sí, sí, perfecto. Pero aquí, lo ves, o sea, está solo el segundo palo, o sea... Bueno, pues no, no, pero no, da igual, tío, mientras no, la metido. La meta, pero yo desde abajo me estaba poniendo completamente loco, estaba diciendo, no creo. Mientras la meta para hacer lo que quiera. ¿Vamos a hablar de que su cierre era, ¿cómo? Hostia, es el de Oliver. Lenders. Es el de Oliver y Benji, bro. ¿Mark Lenders? No me lo puedo creer. Pero me va a ver de arriba, tío. Me voy a dar la peluca. Bien, para el culo. Uy, eso ha sido. ¿Habrá ido su poco al suelo? ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Qué ha sido esto? Bueno, Lucas. ¡Porro, eh! Va a jugar. Claro, Lucas, a ver. Ahí es donde se notaba el suelo. Aquí, ¿no? Ahí es donde se notaba el suelo. En los pases, no sé. En los pases. Salían botando. Mira. Aquí. ¡Pum! Salían botando los pases, tío. Siempre. Salían puto botando. ¡Buenísima! ¡Dale ahí! ¡No me la falles! ¡No me jodas, Lucas! Acabo de fallar 3 y portero, eh. Oficial, ¿eh? Oficial. Primera parte, 3 fallados sin portero. Qué bien, la hace parte aquí. Bien. Segundo. Bueno, la que nos meten ellos sin portero. ¡Gente! Gente con nos cojones. Colocamos 2-1. Ahí aquí voy a ir con el móvil viendo, no me lo puedo creer. No. Viendo la Kings League. No, te estoy diciendo aniquiladores, múltiples monstruos. Y Borjita también. Gol de oro. Es verdad que mete aniquiladores. Claro. Nos meten, tío, me cago en la puta, tío. No, es que la jugada es, no. es de papel y boli, no, o sea, es un jugador maradoniana, de Marti. No, o sea, Marti. Uy, tenía este también ahí en el fondo. Está bailando. Está Prime, También te digo, no sé si es un pase o realmente quería chutar. Pues no sé, eso como... Algún día le preguntará. Eso solo lo sabe. Es un golazo. Bueno, vamos a jugar. A ver, realmente somos campeones de liga. El Barça ha perdido 2 partidos. Sí. Pero tranquilo, este no lo perdemos. Me gustaría verlo. Mira. ¿Qué haces? ¡No! ¡Balón al segundo de Rusi! No, es que. ¡Balón al segundo de Rusi! Mira de esto, o sea, Miki, perfecto. Hasta aquí bien, la coge Lucas. Pues se la deja de caer. Le dobla a Rusi, que se la podría haber pisado y que Rusi entrase solo, pero bueno, no lo ve. Ve a Miki, que aquí todo bien, pero claro, es que está Rusi solo. Por bien, que le viene a la zurda también y se la pone para la zurda. Qué bien, Rusi, cómo mete el balón ahí en medio. Decide arrancar una ventana, gente. Ahí está. ¡Ojo! No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer, Javi! ¡No me lo puedo creer! Se párate contra el palo, tío, ¿eh? Ese tío, sí, ese tío se lo deja todo, ¿eh? Hombre, lo hace muy bien, muy rápido. Es un jugador de la segunda. Hostia, tío, es que encima la mete cayéndose, tío. Vaya, hostia, se paga contra el palo, mi colega. No, es verdad que se quedó ahí un buen rato. ¡Oh! Bueno, no. Es un palo de locos. ¿El Kimbuyo dónde está? Nada, se acaba. Vamos a ver qué pasa en el banquillo, en el vestuario. Fútbol sala, son 2 goles de mierda. Esto no vale nada, ¿vale? Y luego que rateas el 10 porque él entra ahí de golpe, parecéis tonto. Entra de golpe. Ya está, se lo tienes más. Concentrado 100%. Va, ¿eh? ¡Ojo! Empieza de titular la segunda parte. Bien, se nota bien tocar el balón. Bien. ¡No! ¡Qué golazo! ¡Madre de Dios! ¡Es fútbol, tío! ¡Qué puto fútbol, tío! ¡Qué puto fútbol, loco! ¡Por eso hemos ganado la liga, joder! ¡No sé, Galán, macho! ¡Madre mía, bien! ¡Qué jugada han hecho! ¡Qué foto, eh! Comiéndole la orejilla. Saluda un poquito a la grada. ¡Juega mucho! ¡Sí, tío! ¡Juega más mucho, eh! ¡Tiene fútbol, el tío! Bien. Y esta última pared, esta es la que hace daño, esta es. Y pase, pase a la red. ¡Venga, 3-2! ¡Muy bien! Segundo. ¡Ojo, recupera a Eric! ¡Ojo, cómo muerdo! ¡Puede ser! ¡Cómo muerdo, loco! ¡Cómo muerdo ahí, eh! ¡Dejo el arma, eh! ¡Sí, muy bien! ¡Me dije el puto arma! ¡Vamos! ¡Pégale! ¡Joder, y la mano! Bueno. Fue falta de amarilla. Estoy flipando. Ojo, atentos. Pepinazo, te queda un pepinazo. Pero no te apartas. No te apartas, un tío fuerte, un tío duro. Lo que sabemos hacer. Ojo, se deja la bola, Alberto. Ojo, que juego buena. Ojo, no, no hay nadie. Sí, ¡Mano! No, 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 no. Aquí entra. No, no,
esto es donde yo digo, este árbitro muy mal. ¿Robo? No, porque se caga. Porque esto es de casi. Hace así. Vamos a ver si aquí sí. Y es roja, ¿eh? Ah, no. Es roja esto, señores. Qué bien jugamos al fútbol, tío. Qué bien jugamos al futsal, qué bien lo hace Rossi. ¡Uy, qué mano, amigo mío! Te quedas aquí todo así. ¡Qué mano, Robo! Nos poníamos 3-3 con un jugador menos no, ellos. Bueno, no, porque mano, no, porque pero aquí son las cositas que tú dices, mira, wow. Aquí todo donde un árbitro. Aquí, donde un árbitro está jugando fuera, escuchas a la gradita y haces. Aquí. Aquí. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay que hacer. La hemos tenido, La hemos tenido. Ahí. La hemos tenido, Clara. ¡Ay, no! Cambiaron la pelota a media parte, por cierto. Qué bien, qué bien. Pues si la daba de primera, falta que era el pie izquierdo. ¡Muy bien, Mati! Hombre, falta, que falta, que falta, falta. Quiero que le fijéis que hemos pedido tiempo muerto. Quiero que os fijéis en esta, tremendo de, esta tremenda de basura. Yo ni le presté atención a esto. Fallar sin portero ahí. Solo que para arriba puerta era bueno. El Squid que nos bebimos de más, macho. ¡Madre! ¿Qué ha hecho ahí, Rus? Esos son los Squids. Nos vamos ganando en este partido de verdad, 7-0. De verdad, de verdad. De verdad es la buena. Se la pillaron ahí. Se la pillaron. De verdad es la buena. ¡Ojo! ¡A mí me están grabando! Bro, ¿qué gol nos acaba de meter, bro? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bro. Ojo, o sea, crowdfunding, para los porteros. Hay que comprarles unas manos a los dos. Es que entra llorando, tío. Este es brutal. ¿Qué goles de mierda nos han metido, bro? Pero, pues, mira, ¿qué pero este torpe? ¿Qué hace Víctor? ¿Pero qué hace? Víctor Porrillos. No, es que es... ¿Aquí me puede explicar esto? O sea, ¿qué acaba de pasar? Estaba solo el puto Ruiz. O sea, ¿en qué momento tú dices, teniendo la portería vacía, porque no hay nadie que te esté defendiendo, confías en que va a haber alguien? A mí me vais a perdonar. ¡No, Ruiz! ¿Esto qué cojones es, tío? Se sentó en la tío. Se sentó en la tarde. ¿No sé a quién ha visto, tío? No, que no son cosas de la caraja, bro. No libre ninguno. Y las carajas. ¿Qué va a hacer, tío? No. Y es carísima así, vaya. Pero es que podría ser. Pero si va directo a puerto, ¿no? ¿Por qué no es roja? Oh, otra jugada, otra jugada de pizarra. ¡Castaña 2! ¡Pizarro! ¡Castaña 2! Yo estoy de acuerdo. Yo soy de los que piensan que al final en la falta de esa, a lo mejor es pegarle una puta uña. Sí. Y olvidarte tontería. Ya está, nos olvidamos de tomar el balón. Bien. Vamos, se está cocinando. No me lo puedo creer. Cuarta ocasión que fallamos sin portero. Y atentos aquí, porque yo voy ahí en zarzamiento. Es que, ¿qué cojones hace el portero? Yo ahora no lo estoy. No le cogió el pie, ¿no? Que bro, que le coge la pierna. Mira. Me eché la mano. Es que, bro, llamaría yo, bro. Es que esto debe ser muy malo, tío. ¿Pero qué hace? ¿Pero qué haces, tío? El Yogui se ríe por no llorar. Que no tiene maldad ninguna, tío. Pero, bro. No. Pero. Mira la pierna, Yogui. Mira la pierna. Se la coge con las piernas y con la mano. Bro, ¿qué haces? ¿Qué haces a cuando amarilla, tío? A ver, lo que me quiero del partido es que la fruta la cogemos de puta madre. La fruta, ¿no? Sí. No sale el balón. El balón entero no sale. Claro, no sale. No sale el balón. Pero, a ver, un poquito de fruta. ¡Oh, vemos! Esta está bien hecha, esta está buena. ¡Qué buena! Déjasela otra vez. ¡Qué buena! ¡Pégala, aparta! ¡Joder, tío! ¡No metimos hoy, tío! ¡No lo puedo creer! ¡Vamos en la puta!
¿Cómo se conectan a la Elosi, eh? Muy bien, eh. No metimos gol, tío. No metimos gol, tío. Eso es lo que pasa, los franquitos. Joder, y otra. Joder, y otra, loco. No sabe ni cómo la ha sacado. Tenemos 100 ocasiones de gol, tío. Para meter un gol necesitamos, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Los mareos de Luquita. Esto está por acabarse, Javi. No seremos capaces de hacerla del Barça, ¿no? No, no. No confío, eh. Penalti. No seremos capaces de hacerla del Barça, ¿no? ¿Doble penalti? La cara falla, me cago en la madre. No seremos capaces de hacerla del Barça, ¿no, Javi? Ahí está. Y hacemos la del Barça. Quiero felicitar al Vega porque la verdad que dentro de... O sea, es un equipo que me cae bien, la verdad. Que sabe perder, hemos perdido, chavales. No, es que no estaba yo, es normal, se pierde si yo no juego. Es lo que hay, tío. Yo ya sabía que mi baja iba a ser dura para el equipo, iba a causar estas cosas. Iba a causar estragos, pero bueno. Sin más, chavales, esto ha sido. Si, no sé si el penúltimo o el último partido del equipo y el Team Fútbol Sala de este año. Correcto. Se va a acabar esta aventura este año. Ya sabéis que el año que viene seguiremos con más. Seguiremos con más, con nuevas incorporaciones. Correcto. Se vienen cositas gordas, gente. Como diría la gente que sabe, se vienen cositas. Se vienen cositas. Gracias a Nesquik, como siempre, por patrocinar. Pedimos bastante Nesquik el día anterior. Sí. Y una cosa que quería decir: seguidnos en el equipo y el team de Instagram, que estamos que lo partimos. Correcto. Estamos haciendo un sorteo de la camiseta del equipo y el team de la Kings League. Así que si queréis participar y conseguir una camiseta totalmente gratis, seguidnos en el Instagram. Suscribíos si no estáis. Y nos vemos en la próxima. Chao, 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 chao. Es el Bluff, tío, vengo con Buller. El rap y el fútbol es todo lo que nos une. De las críticas inmune, con los vídeos nos reúnes y haces que valga la pena un lunes. Si algo nuevo subes en YouTube, girando más que los ejes de un hélice. ¿Qué nivel? En primera jugaría la élite. Aunque os vean flojos y no seáis los favoritos, hasta estando cojo, mete después la expulsito, te lo explico.